Sí, buenas tardes. Vamos a dar inicio hoy a nuestra charla de hoy, miércoles 23 de septiembre del 2020. Estamos aquí una vez más transmitiendo en vivo, confinados, apegándonos a la nueva normalidad. Aún estamos dispuestos a continuar y vamos a continuar, más ahora que hay muchas cosas muy interesantes que hay que reflexionar, que hay que analizar, y pues claro que para eso contamos con personas, con intelectuales, con académicos, como el gran compañero Ángel Valderas Puga, y que esos vamos a tratar un tema muy apasionante, muy interesante, que tiene que ver, ¿se acuerdan de esa carta que firmaron 650 intelectuales? Y pues bueno, hoy nos va a comentar de esto Ángel Valderas Puga, ¿sí? Es los intelectuales anti-AMLO, anticuarta T, perdón, anticuarta T es el tema de hoy. Y bueno, pues todos tenemos más o menos un referente cuando hablamos de intelectuales. Yo tengo el de Gramsci. Tengo el referente de Gramsci sobre los intelectuales, pero vamos a incursionar en las reflexiones que nos tiene Ángel Valderas Puga. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes, como siempre, Julio, Toño y bueno, naturalmente a los compañeros que nos siguen en el buzón. Ya sabemos que siempre hay gente que se conecta desde Estados Unidos y yo, como siempre, los saludo acá desde Querétaro. Un loguito hoy, una playera maya, ¿no? Parecido al logo, ya ven, del Tren Maya, que está muy bonito, muy bien diseñado. Y pues ya estamos por aquí, ustedes me dicen cuando podamos comenzar. Pues adelante, yo creo que ya estamos un poquito retrasaditos. Adelante. Pues ni tanto, somos 5:05, pero me parece buena hora. Bueno, pues buenas tardes desde Querétaro, centro de México, 200 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Les habla el maestro Ángel Valderas Puga. Al igual que Toño Villegas, mi concepto de intelectual es el gramsciano, 10 años de trabajo en Italia, en el cual tuve la oportunidad de estar cerca de compañeros que eran miembros del Partido Comunista Italiano, uno de los partidos comunistas más fuertes de Europa. Llegó a ser el más fuerte después de la Unión Soviética, que ya es mucho decir. Desgraciadamente desaparecido en la nada. Hoy el Partido Demócrata, PDS, sustitutos, pues ya prácticamente no. Pero bueno, regresando un poco a lo que dijo Toño, es interesante, digamos, la idea, cuál es el punto de partida, que no necesariamente tendría que ser ese, y el punto de partida es ese desplegado al cual se le dio amplia difusión en los medios. Yo tengo aquí parte del desplegado que es este. Está cortado porque no pude conseguir una copia no cortada. Donde quiera que me metí, de hecho este viene del Twitter de León Krause, el hijo de Enrique Krause, donde vienen cortados los nombres, pero me sirve al menos para señalar algunos detalles. Bueno, pues miren, para empezar, vi varios medios. Si nos metemos en Google, empezamos a revisar cómo fue presentado este desplegado. Y en este desplegado aparecen, en varios medios le exageraron, científicos e intelectuales. Y bueno, pues miren, la primera cosa que a mí me llama la atención es que mientras aquí vemos en la columna central a Hernán Lara Zavala o aquí a Luis Alberto Pineda Cortés, vean la enorme cantidad de nombres que nada más aparece un nombre y un apellido. Se dio incluso una polémica alrededor del nombre de Patricia Stillman, porque si uno se mete en internet,
y uno pone Patricia Stillman, sale el nombre de una actriz norteamericana. Entonces podemos ver que hay nombres que uno pudiera conocer, como el de David Huerta, o como alguien, aquí de seguramente era Agustín Basabe, exdirigente del PRD, ¿no? Pero hay otras cuestiones que uno dice, bueno, ¿y estos quiénes son? O sea, ¿son famosos o son conocidos a partir nada más de un nombre y de un apellido? A mí me parece una vacilada, Toño, se me hace hasta una forma poco seria de emitir un desplegado. Creo que denota un apresuramiento. Creo que lo que querían era hacer show, conseguir firmas como fuera. Ya hay dos personas que se deslindaron de ese desplegado. Una es una académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Patricia Ramírez Curi, y otro es el ceramista Gustavo Pérez. Pero el hecho de que yo ponga un nombre y un apellido nada más, se presta muchísimas confusiones. Estamos en un país con 130 millones de habitantes, y con un nombre y un apellido seguramente hay muchos homónimos. No se permite identificar realmente, ¿no? Juntar bola para 650, pues es nada. De repente uno analiza la lista y vi medios de comunicación que decían intelectuales y científicos, y sorprende que uno revise en la lista y se haya Claudio X. González. Mexicanos primero, enemigo número uno, enemigo público número uno de la educación pública en este país. Un señor que quién sabe quién le dio patente de corso para tocar temas que no conoce, no es educador, no se preparó para ser educador, y aparece como intelectual o como científico. Pues es una vacilada, porque los que firmaron ni todos son intelectuales, ni todos son científicos, juntaron gente para hacer bola. Ahora, si lo que querían era un número grande de 650, pues quedaron rápidamente opacados por las más de 28 mil firmas que se consiguieron entre las 2 de la tarde del 18 de septiembre y las 9 de la mañana del día 20 en el documento titulado Por la Libertad contra los Privatizadores de la Palabra, promovido por el monero, el fisgón Alberto Barajas, que es historiador, pero que además hasta ayer ya tenía 40 mil firmas de adhesión, en la cual muchos escribimos nuestro nombre, nuestros dos apellidos, nuestra profesión, nuestro municipio, es decir, personas rápidamente identificadas. Entonces, si querían apantallar con un número, pues definitivamente no. Y muy mal. Es más, la imagen que presentan es de un académico chafa que hace las cosas a la carrera. A lo mejor hubiera tenido más robustez su desplegado si se hubieran esperado más, si hubieran puesto un nombre, dos apellidos, la formación de la gente que escribe, porque a lo mejor ellos se creen que son famosos, pero revisando la mayor parte de los nombres, uno dice, pues no. Pero vámonos al contenido. El título, lleno de calificativos en contra del presidente de la República, habla de libertad de expresión. Creo sinceramente, no se trata aquí de polarizar, pero este grupo que promovió cabezas, podemos identificar tranquilamente Enrique Krause con la Operación Berlín, totalmente antidemocrática, y al primer señor que se vende a Carlos Salinas de Gortari, que se llama Héctor Aguilar Camín. Bueno, estos señores no tienen calidad moral para sacar desplegados
sobre la libertad de expresión. Se creen gurús, se creen, como señaló Rafael Barajas, privatizadores de la palabra. ¿De dónde sacan estos señores que tienen calidad moral para hablar de libertad de expresión? Yo la verdad no lo sé. Ahorita voy a marcar porque me costó mucho trabajo ver realmente los que habían firmado, pero pues yo les recuerdo parte de la información que se dio a conocer, en donde deberíamos de estar viendo, si me confirmas, Toño, un archivo de Excel con el nombre de Joaquín López Dóriga. ¿Sí se ve? O Julio, si me dicen, sí se está viendo. Ah, perfecto. Miren, esta imagen, esta tablita de Excel yo la hice a partir de la información que comenzamos a tener a partir de la llegada del gobierno de la 4T. Se refiere al monto recibido en millones en el sexenio de Enrique Peña Nieto por parte de algunos comunicadores, disque intelectuales, aquí marqué dos en amarillo, de los que firman el desplegado, Enrique Krause, Beatriz Pajés, ya no sé, pero es famoso, el Ricardo Alemán, ¿no? Sugiriendo un atentado al presidente. Es hasta ridículo que personas de este tipo hablen de libertad de expresión, cuando en realidad lo que están defendiendo, lo que los tiene molestos, es la enorme cantidad de dinero público que recibían desde la cima del poder ejecutivo para actuar como cortesanos, mercenarios, simplemente gente que utilizaba su pseudo prestigio, a lo mejor, como dice el dicho, el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca, y pues a lo mejor para algunas gentes, Enrique Krause debe ser el gran intelectual, o la señora priista de toda la vida, Beatriz Pajés, ligada incluso a Frena, a ese grupo Frena, el que está haciendo ahorita un plantón de casas de campaña robadas, vacías, en la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí pongo estos dos ejemplos, Krause y Beatriz Pajés. Pues resulta ser que con datos oficiales, el señor Krause, para sus negocios personales, recibió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ni más ni menos, que 144 millones de pesos en 6 años. Si lo dividimos en los 6 años, pues eso da ni más ni menos que 24 millones de pesos anuales. Y la señora Beatriz Pajés, la mitad, 12 millones. Pero detengámonos en el señor Krause. 24 millones de pesos anuales cada año, 2 millones de pesos mensuales de dinero público. Eso es ofensivo. No los gana un médico del Seguro Social o del ISSSTE o de la Secretaría de Salubridad. No los gana un verdadero científico. No gana 2 millones de pesos mensuales un profesor emérito de la UNAM o un investigador de alto prestigio. No los gana un investigador SNI nivel 3. No los ganan. 2 millones de pesos mensuales durante 6 años, porque habría que ver que esta información es solo en el sexenio de Peña Nieto. Habría que ver cuánto recibió Enrique Krause en el sexenio del narcogobierno de Felipe Calderón, por no salir a decir ni pío, por los ataques en contra de la libertad de expresión. Es algo más grave,
esto no es libertad, no es una preocupación genuina por la libertad de expresión. Creo que a todos nos consta que desde la llegada del gobierno de la 4T, tenemos en este país una mucho mayor libertad de expresión que la que se tenía antes. Se ha llegado incluso a excesos, y lo podemos ver en las mañaneras, como pseudo periodistas enviados por algunos medios, enviados por algunas fuerzas políticas, en vez de comportarse como un periodista, haciendo preguntas que pueden ser críticas, que pueden ser incisivas, que pueden ser fundamentadas, lo tengo que decir a la mexicana, salen con sus jaladas diciendo, es que en redes sociales, a ver, por favor, uno no puede citar redes sociales. Una red social puede ser con mi tía Lupe y con mi tía Luz María y con el vecino que tengo enfrente. Una red social pueden ser los vecinos de mi calle, que tenemos un grupo de WhatsApp para hacer una alerta en caso de que haya un hurto. Una red social puede ser un grupo de profesores que nos dedicamos a platicar sobre cuestiones académicas. O sea, ¿qué es eso de una red social? Y eso se permite, porque además estos señores se quejan de falta de libertad de expresión. Y yo quisiera que alguien que esté viendo esta plática de hoy con el Buzón Ciudadano nos dijera cuántas conferencias de prensa con preguntas abiertas hizo Peña Nieto en su sexenio. ¿Alguien recuerda si después de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto convocó a una rueda de prensa o a varias y se permitió las preguntas abiertas? ¿Alguien recuerda al narcogobierno de Felipe Calderón convocando a ruedas de prensa abiertas? Y miren, yo les voy a decir que por 5 poderosos motivos, ni Peña Nieto, ni Calderón, ni muchos de los gobernadores de la CONAGO, Diego Sinué, gobernador de Guanajuato, Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, no se atreven, porque la libertad de expresión no nada más es que yo dé una rueda de prensa, es dar también la posibilidad de que me pregunten. Y todos lo vimos en Querétaro, cuando vino el presidente Andrés Manuel López Obrador, la negativa del gobernador de Querétaro a contestar preguntas a los periodistas. Ahí está una falla clave de la libertad de expresión en este país. Los anteriores presidentes de la República no se atrevían. Ellos daban conferencias a modo o sin preguntas. Recordemos aquella famosa rueda de prensa de Murillo Karam con respecto a los jóvenes de Ayotzinapa, en donde dijo que ya estaba cansado. Es clásico, son clásicas estas ruedas de prensa que se hicieron con Peña Nieto y con Calderón, incluso a Salinas de Gortari, a Zedillo y a Fox, con el clásico no hay preguntas. Si no hay preguntas, no hay libertad de expresión. A ver, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, ¿son periodistas? Porque hay muchos que se presentan en las mañaneras presentándose como periodistas. Y más que preguntas, hacen cuestionamientos. Señalan una serie de medios, patito. Y cuando van, lo hemos visto claramente, yo veo casi de manera regular las ruedas de prensa que da el doctor Hugo López-Gatell, y se fija uno cómo hay periodistas que todavía no entienden. Tienen meses sin entender lo que es una pandemia, pero se les permite preguntar. No se les censura. Entonces, es una falacia, porque aquí sí tomo prestado uno de los primeros argumentos que leí de Rafael Barajas, no, fue de Julio Hernández en Astillero, en donde decía, estos señores parten de una premisa falsa.
Si hoy dicen que no hay libertad de expresión, parten de la idea falsa de que antes sí había. Y entonces estos señores nos tendrían que explicar si es cierto que había antes libertad de expresión. La principal agresión o muestra de que en este país no había libertad de expresión son la cantidad de periodistas asesinados o la cantidad de periodistas que desgraciadamente han sido agredidos. Por aquí se tuvo en el buzón ciudadano al periodista Jesús Lemus contando su historia de cómo fue agredido en el caso del sexenio de Felipe Calderón, en donde lo que nosotros observamos a lo largo de estos sexenios es una serie de agresiones en contra de periodistas, una enorme cantidad de reportes que muestran a nuestro país, desgraciadamente, pues como un país muy peligroso. Ahorita les presento uno de los tantos, este es de 2017, Reporteros sin Fronteras. Es un estudio, es un análisis a nivel mundial de periodistas asesinados. Si hacemos una búsqueda automática y pongo la palabra México, observamos que aparece un mapita en donde vienen los países más mortíferos. Esta información es parcial porque ahorita voy a dar los datos globales. Pero miren, da vergüenza, esto es 2017, Peña Nieto. Y da vergüenza ver este tipo de mapas, porque en Siria hay una guerra civil y prácticamente en México y en Siria están asesinando el mismo número de periodistas. Bueno, reportes como este, muchísimos, desgraciadamente en este país. Pero ahora yo voy al silencio de estas gentes que firman, porque por un lado está el cinismo. Yo en la mañana tuve un programa de televisión que tenemos los miércoles en Radio Universidad, Televisión Universitaria de Querétaro, y yo señalaba que me vienen en mente dos conceptos para describir, no a todos, pero sí a los chayoteros que firman ese despliegue. El primer concepto que me viene en mente es prostitución. Es me vendo. Es vendo mis competencias de análisis, de escritura, de organización, mediante un pago. Son también chantajistas. Si tú, gente del poder, no me das dinero, no me corrompes, no me permites un nivel de vida indecente, superior al de la media de los académicos mexicanos, entonces te voy a empezar a pegar. Recordemos aquellas frases de la picaresca priista: no pago para que me peguen. El manejo de la publicidad gubernamental. Te compro letras libres, te compro productos del editorial Clio, te compro la revista Nexos, 7,000 ejemplares, te los pago, me los llevo a las oficinas públicas, nadie los lee, a lo mejor algunos los utilizaban si no había papel de baño, pero se pagan. Y lo que quieren estos señores es eso. Entonces, por un lado, prostitución, y por otro lado, el otro concepto que me viene en mente es el de mercenario. El mercenario que recibe dinero para escribir. Estos mercenarios cobran, y los mercenarios también cobran por su silencio. Y aquí es a donde voy. Estos señores creen que los demás mexicanos les podemos creer. Hace 500 años, Maquiavelo, asesor de príncipes, señalaba: para que yo engañe a alguien, necesito del otro lado alguien que se deje engañar.
Y bueno, hay una parte de la sociedad mexicana que no nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque pareciera que estos señores, y voy a tomar a Camín y a Krause como representantes de este grupo de los 650, se quedaron callados en situaciones dramáticas en este país que tienen que ver con la libertad de prensa. Y miren, aquí van los números, y yo quisiera que recordáramos, voy a agregar a Denise Dresser, yo quisiera que recordáramos cuántos desplegados a favor de la libertad de prensa publicaron estos señores, y que nos muestren estos desplegados por alguno de los 47 asesinatos de periodistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 47. 4 desaparecidos y, ojo, 2.500 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación. Con Enrique Peña Nieto, ya lo vimos a nivel mundial, estudio con sede en Londres, México, el segundo país más peligroso del mundo, solo por debajo de Siria, solo por debajo de Siria. México, el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. Esos fueron los 6 años de Enrique Peña Nieto. Y yo me pregunto, ¿dónde estarán los desplegados de estos preocupados por la libertad de expresión? El narcogobierno de Felipe Calderón, 60 periodistas asesinados, 15 desapariciones forzadas, más de 1,000 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Y los señores no sacaron ningún desplegado a favor de la libertad de expresión. Pero me voy más atrás. Vicente Fox, 30 asesinatos de periodistas, 3 desapariciones forzadas. Camín ya tiene sus años, al igual que Krause. No me digan que son jovencitos, que no vivieron el sexenio de Ernesto Zedillo. En el sexenio de Zedillo se asesinaron a 19 periodistas, y en el de Carlos Salinas de Gortari, 57, que es, con toda la información que tenemos, cuando el señor Héctor Aguilar Camín comienza a cobrar dinero directamente del Poder Ejecutivo para venderse. Recordemos el momento histórico. Es el fraude electoral contra la Cuauhtémoc Cárdenas, Frente Democrático Nacional, 1981. Escandaloso fraude electoral. Hoy, que busca la presidencia de Morena, del Comité Ejecutivo Nacional, el compañero Porfirio Muñoz Ledo, yo también ya di una plática al respecto, pero Porfirio Muñoz Ledo recuerda la historia de la corriente democrática, como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador y otros priistas que pudiéramos considerar dentro del ala izquierda del PRI, se salen del PRI, renuncian después de ese fraude. Carlos Salinas de Gortari queda muy deslegitimado, igual que el otro señor Felipe Calderón, con el fraude electoral de 2006. Y muchas cosas se cierran porque todavía hay vivos muchos actores de esa época. En esa época, recordemos que el PAN avala el fraude electoral de Salinas. En un extraño accidente pierde la vida el excandidato presidencial Manuel Cloutier, papá de hoy, de la compañera diputada Tatiana Cloutier, que fue coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y que, bueno, Salinas estaba urgido de legitimarse. Y una de las formas que utilizó fue comprar conciencias de algunos intelectuales, que se convierten en intelectuales orgánicos, se convierten en tapaderas, sus críticas son light,
nunca son a profundidad, nunca arriesgaron su vida. Recordemos que en el sexenio de Salinas, sobre todo al principio, perdieron la vida 500 miembros del PRD, pero Héctor Aguilar Camín y Krause jamás arriesgaron su vida, porque nunca criticaron a fondo ni a Salinas, ni a Zedillo, ni a Fox, ni a Calderón, ni a Enrique Peña Nieto, y los señores no tocan ni con el pétalo de una rosa al gobernador de Guanajuato, uno de los estados más violentos del país. Se quedan callados cuando salen informaciones del narco ligado al gobernador panista de Tamaulipas. No hablan nada cuando desaparecen periodistas en Chihuahua, como Miroslava Bridge, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, porque gobiernan panistas. Entonces, qué curioso que en los estados donde gobiernan los panistas, ahí no pasa nada con respecto a la libertad de expresión. Miren, yo no les creo, y muchísima gente no les creemos, millones de mexicanos no les creemos, como dice mi mamá, tienen la cola cagada, no tienen calidad moral, no tienen calidad moral para estar hablando de libertad de expresión, porque han sido cómplices. Estos señores no solamente han sido omisos en el caso de ataques feroces a la libertad de expresión, estos señores también han sido condescendientes en verdaderas tragedias, como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Hay otros intelectuales, Paco Ignacio Taibo, Armando Bartra, Elena Poniatowska, que ellos sí en su momento, muchos salimos a protestar por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pero yo nunca vi a estos señores preocupados. Acteal, la masacre de Aguas Blancas. Bueno, es más, con la guardería ABC, ¿cuándo sacaron un desplegado pidiendo justicia por estos niños que fallecieron en la guardería ABC en Sonora? Y bueno, no lo hicieron por la sencilla razón de que la dueña de la guardería pues era familiar de Margarita Zavala. Entonces, eso muestra el nivel de esta gente. Es verdaderamente deleznable que nos vengan a querer contar que están preocupados por la libertad de expresión, cuando en realidad nunca le exigieron a Felipe Calderón, ¿ajá?, que investigara a los responsables de la muerte de 49 niños chiquitines de una guardería el 5 de junio de 2009. Ahí esto los exhibe tal como son. Hubieran sacado un desplegado, es hasta vergonzoso incluso que se hayan sumado a algunos profesores de la UNAM a afirmar eso, cuando no han sacado ningún desplegado en otras tragedias. Enfrentamos esta pandemia con un déficit de 210 mil médicos, un déficit de 430 mil enfermeras, un déficit de 250 mil camas de hospital, 400 hospitales abandonados, sin equipo médico. Y estos señores, calladitos, nunca jamás hablaron del desmantelamiento del sector salud. ¿Qué invitación haría yo a estos chayoteros? Pónganse a trabajar, como hemos hecho todos los mexicanos. Gánense su alimento trabajando de manera honesta, no recibiendo del gobierno de regalo 2 millones de pesos mensuales. Vamos a aplicarles lo que nos decían cuando nosotros protestábamos. Pónganse a trabajar, huevones. Aprendan lo que es ganarse un trabajo. Y además, que los contraten
con las formas de contratación que ustedes siempre avalaron, con outsourcing, con pago por honorarios, sin acceso a seguridad social, para que sientan lo que ustedes hicieron de sostener a este régimen. En el sexenio de Felipe Calderón, como nos contó muy bien el periodista Jesús Lemus, director del periódico El Tiempo en La Piedad, Michoacán, donde describe torturas, donde le fabrican delitos, donde lo acusan de narco periodista, donde lo encierran en penales de alta seguridad. ¿Y por qué? Fue un ataque feroz a la libertad de expresión. Porque, como señaló Jesús Lemus, él señaló, documentó, dio a conocer las relaciones de un narcotraficante de la familia michoacana, al que le apodaban la puta, con la hermana de Felipe Calderón, la llamada Cocoa. Ajá. Bueno, en ese sentido, estos ataques feroces a la libertad de expresión, estos señores se quedaron callados. Habría que revisar la lista de esos 650, por ejemplo, Claudio X. González, que me enseñaran cuándo sacó un desplegado en defensa de Carmen Aristegui, cuando Enrique Peña Nieto presiona para quitarla de su noticiero por haber dado a conocer la famosísima Casa Blanca de la Gaviota y de Peña Nieto. ¿Cuándo sacaron un desplegado para defender a Gutiérrez Vivó, agredido desde el poder por Vicente Fox, con una agresión económica para quitarle monitor? ¿No? Cuando en este país, en el sexenio de Felipe Calderón, se lanza a nivel nacional la campaña No Más Sangre, en la que participamos cientos de miles de mexicanos, quizás millones, estos señores estaban callados, quizás comiendo caviar, o escamoles, o salmón, quizás viajando a Europa, quizás yendo a visitar a Carlos Salinas de Gortari a Irlanda, quizás viajando a Nueva York y hospedándose en hoteles de 10 mil pesos la noche, porque ese era su tren de vida. Es inútil que se molesten porque se les diga que son fifís, porque son fifís, pero no los fifís de aquellos empresarios que han construido su fortuna con su riqueza y su esfuerzo personal. No, estos son fifís vividores del poder, en el que simplemente dicen, pues, me voy a quedar callado, no te voy a criticar, pero mantén mi estándar de vida. Estos señores, yo jamás los he visto preocupados por los feminicidios. Que se monten en una bandera de manera oportunista es otra cosa. Pero que su preocupación sea sincera, no lo es. Porque para estar preocupados por los feminicidios en este país, la crítica tendría que ser feroz a los gobiernos del PRI y del PAN. Pero no ahorita. Ahorita es hasta ridículo que critiquen a priistas o panistas. No, en su momento lo hubieran hecho, porque en su momento era arriesgar la vida. ¿Quién no recuerda los famosos feminicidios de Ciudad Juárez en Chihuahua? Una vergüenza verdaderamente nacional e internacional, de la cual incluso ha habido documentales extranjeros. 700 mujeres asesinadas entre 1993 y el año 2012. ¿Quién gobernaba Chihuahua? César Duarte. ¿Quién gobernaba? Los priistas, los panistas, Guanajuato, Querétaro.
hay feminicidios, pero el gobernador no quiere marcarlos como feminicidios para que no se hable mal del Estado. Estos pseudointelectuales, además, han sido omisos ante el saqueo. Ni con el pétalo de una rosa tocaron a Peña Nieto, que levantó la deuda externa de 5 billones a 11 billones de pesos. Ni con el pétalo de una rosa tocaron a Felipe Calderón, que levantó la deuda de 1.7 billones de pesos a 5 billones de pesos. ¿Dónde están estos críticos que se levantan de la noche a la mañana? Pareciera ser que vivieron en Marte, en Venus, en otra galaxia, llegan a México hoy, septiembre de 2020. ¡Ay, no hay libertad de expresión! Oigan, Ernesto Zedillo nos dejó una deuda de 2 billones de pesos, Fobaproa, 2 billones, 2 millones de millones de pesos, una deuda que se va a terminar de pagar hasta el año 2070. Es decir, todavía nos faltan 50 años y de esa deuda ya pagamos 700 mil millones. Poca gente pone atención, pero en el presupuesto de egresos de la Federación de 2020, todavía estamos pagando 43 mil millones de pesos al año por la deuda del Fobaproa, que nos la dejó Ernesto Zedillo con complicidad con el PAN. Y estamos hablando de que es el sexenio de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, 4 sexenios, 24 años. Pero a ellos no les interesa que el país tenga una deuda de 43 mil millones de pesos mientras ellos reciban sus 2 milloncitos de pesos mensuales. Miren, les voy a compartir otro dato esencial, me parece esencial, que es el gasto que se hace en comunicación social para tener callados a los periodistas. Miren, esta tablita nos muestra entre 2013 y 2018, es el sexenio de Enrique Peña Nieto, y lo aprobado por el presupuesto, por el Congreso, en el sexenio deberían haber sido aproximadamente 26 mil millones de pesos, y lo que se gastaron, que fue el doble, 53 mil millones de pesos gastados en comunicación social. De aquí salía el dinero para pagarles a Ricardo Alemán, a los chayoteros, a López Dóriga, a Krause, a Beatriz Pajés, a Loret de Mola. 53 mil millones de dinero público, casi 9 mil millones de pesos al año. Y vean la comparación en el primer año del gobierno de la 4T, esto se redujo a 5.800 millones. Y en 2020 ya bajó más, ¿eh? Ya bajó más. Y si nos vamos al caso de Felipe Calderón, pues lo mismo. En el caso de Felipe Calderón, en el total del sexenio, fueron 39 mil millones, 6.500 millones. Alan. Bueno, pues esto muestra y esto nos permite entender la gran parte del enojo. Quieren dinero, están ávidos de dinero, pero no quieren trabajar de manera honesta. Si son tan buenos, pues que se contraten con una universidad privada. A ver, ¿por qué no los contrata el ITAM como profesores de tiempo completo? Si son tan buenos, ¿por qué no se van a contratar con Yale o con Harvard o con Princeton? Pues si son tan buenos, a ver, que los contraten. Pero no como Videgaray o como las vaciladas de Peña Nieto, que van y dan una conferencia y ya se dicen profesores de Harvard. Pues no, como tiempo completo, con un buen salario, como verdaderos académicos. Porque no lo son, no lo son, no lo son. Y en todo ese bloque tenemos a unos intelectuales enojados,
que tienen que buscar un pretexto que les pueda, dar algo de legitimidad. Evidentemente no van a sacar un presupuesto que diga queremos seguir teniendo chayote, queremos seguir teniendo dinero gratuito, eso no lo van a hacer, entonces se inventan pretextos. Y me encantó, ahora sí como ellos, lo que me llegó en un mensaje en redes sociales, Observatorio Ciudadano de Coyoacán, donde gente del calibre de Paco Ignacio Taibo, Lorenzo Meyer, Armando Bartra, Laura Esquivel, Elvira Concheiro, Fabricio Mejía, donde señalan y se tuvieron la calma de ponerse a ver los adjetivos de, en un texto tan pequeñito, se refieren a Andrés Manuel como una amenaza, asedia, degrada, ignora, rebaja, falsea, divide, agravia, censura, desprecia, lesiona, humilla, socava, estigmatiza, difama, siembra odio, golpea instituciones, desprecia el dolor de las víctimas. Ahora ellos ya se sienten víctimas porque no se les quiere dar dinero gratuito. Son 20 adjetivos en un espacio tan pequeño. ¿Pero qué es lo que les molesta? No tienen capacidad de rebatir al presidente. Es más, no tienen el valor de confrontarlo. Recordemos el ridículo que hizo la señora Denise Dresser el día que se fue a presentar como periodista en una mañanera, que es vergonzoso. Ella no es periodista. Yo no soy periodista, aunque escribo un artículo semanal en un periódico de Querétaro, y a pesar de que tengo un programa de televisión de una hora cada semana en la televisión universitaria de Querétaro, pero yo no me considero periodista. Lo mismo Denise Dresser. Ella es una académica. Ella no tendría por qué estar ahí en las mañaneras porque no es periodista. Pero bueno, cuando se presentan, hacen el ridículo. Bueno, voy a terminar casi para dejar espacio a las preguntas. Y miren, su manera de razonar es muy a la derecha mexicana. Esta gente son antidemócratas. Su gran molestia es porque ellos hubieran querido tener en la presidencia a Mid o a Ricky Riquín Canallín, a pesar de que son corruptos, a pesar de que atacan la libertad de expresión, a pesar de que entreguen los recursos naturales del pueblo de México a corporaciones extranjeras, ellos querían seguir teniendo a regímenes corruptos del PAN o del PRI. No aceptan la voluntad popular de 30 millones de mexicanos. Y ahí meto a los del FRENA. No son demócratas. No sean chillones, no sean plañideras. Acepten los resultados. 30 millones de mexicanos dijimos, ya basta de los regímenes corruptos del PAN y del PRI. Ya basta. Y la mayoría, la gran mayoría del pueblo de México, dijimos, queremos un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Ya sabíamos que iba a ser mañaneras. Los que tuvieron la fortuna de ser gobernados por él entre 2000 y 2006, pues ya sabían las mañaneras en Ciudad de México. Ya, eso ya se sabía. ¿Pero qué es lo que quieren esta gente como Ricardo Alemán, Denise Dresser o Beatriz Paget? Lo que ellos quieren es ofender, calumniar, mentir, ellos sí agredir, pero que no se les conteste, porque si se les contesta, ataque a la libertad de expresión. O sea, yo uso la denostación como un instrumento cotidiano contra un presidente de la República, pero no quiero que me conteste, quiero que se quede callado, quiero acusarlo de algo y que se quede callado, porque si el presidente me contesta, híjole, man, entonces está atacando la libertad de expresión. Es hasta ridículo
que diga que golpea instituciones o desprecia el dolor de las víctimas, cuando estos señores se han quedado callados en las grandes tragedias de este país y han sido cómplices. Si hay alguien que desprecia el dolor de las víctimas, ha sido Aguilar Camín, ha sido Enrique Krause, ha sido Beatriz Pajés. Si alguien alimenta el rencor, son ellos, con sus mentiras. Otra vez, Operación Berlín, guerra sucia. Enrique Krause, guerra sucia. Y, ay, es que el presidente me dijo fifí, ay, sí, pero yo lo quiero agredir, etcétera. Estos señores, con cosas como las que escribe Ricardo Alemán, en otros países ya estarían en la cárcel. Y no me refiero a una dictadura, no. Me refiero a países en Europa. Yo quisiera ver que estos señores se presentaran o vivieran, si fueran periodistas alemanes, y se dirigieran a Angela Merkel o en el Reino Unido a Boris Johnson en esos términos. Caerían en delitos. Tendrían que comprobar ante las procuradurías sus afirmaciones. Y aquí en México, que pueden decir tiznadera y media, se quejan. La gran molestia está en que no tienen argumentos. Regreso a lo que decía mi mamá, tienen la cola cagada, no saben qué contestarle a Andrés Manuel, les conocemos su pasado, les conocemos sus omisiones y les conocemos el chayote. Eso es lo que les molesta, que se haya dado a conocer cuánto recibían mensualmente, anualmente, en cada sexenio de corrupción. Son corruptos y querían seguir formando parte de la corrupción. Bueno, pues yo con esto cierro. Debería de haber un debate. Sería interesante debatir con ellos, que nos explicaran. Sería padrísimo pedirle a Krause, a Beatriz Pajés, que organicen un debate con Armando Bartra, por ejemplo, o con Lorenzo Meyer, o hasta incluyo a Alfredo Jalife, ¿no? Yo me apunto que debatan conmigo, ¿no? Y que nos echemos un buen debate con Guillermo Batis, que debatan con la gente que hemos sido críticos en otros sexenios, que seguimos siendo críticos en este sexenio, pero que tenemos muy claro que no nos vamos a dejar engañar por esta gente. Estos medios de comunicación, Toño, Julio, han ido perdiendo poder, y esa es otra parte de su desesperación. Efectivamente, muchos mexicanos, y eso lo dijo esta semana el presidente de la República, pues es que hay gente hoy que gracias a las redes sociales, pues cada quien puede expresar más sus opiniones, como estamos ahorita. Televisa no nos daría, Televisión Azteca, en la época de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, ¿cuántas veces abrieron el espacio a periodistas críticos? Hoy lo vemos en proceso. Eso sí, señores, es censura. Quitaron a John Ackerman, personaje incómodo. Quitaron a Fabricio Mejía Madrid. ¿Y dónde está el desplegado hablando de la censura? Repito, se quedaron callados con Aristegui, con Jesús Lemos, con Miroslava Bridge, con el periodista Valdés de Río 12, y hoy se quedan callados con lo de John Ackerman. Yo dejé de comprar proceso. No, Agustín Basabe del PRD no tiene nada que decirme. Denise Dresser me da hueva leerla. No tiene nada que decirme la señora. Escribe con el hígado. Y yo dije, bueno, pues si ya no está John Ackerman, si ya no está Fabricio Mejía, si a lo mejor van a correr a los moneros que quedan, pues si van a quitar al rato a Jesús Esquivel o a periodistas que todavía tienen proceso, pues se va a convertir en otra Letras Libres, ¿no? Y no solamente yo, ya mucha gente dejamos de comprar proceso, porque también eso es una agresión a la libertad de expresión, ¿no? Desde el momento en que se traiciona la memoria y la lucha de Julio Scherer, que no nos venga con cuento hoy la nueva directora de proceso, que por cierto es esposa de un cuñado de Felipe Calderón, que no nos vengan con cuentos que están contra la libertad de expresión. Su padre sí lo hizo.
Y es traicionera esta señora la memoria de su padre, porque todavía los que tenemos una cierta edad recordamos el cierre de Excelsior por parte de Luis Echeverría, la enorme batalla de todo ese grupo de periodistas por constituir un nuevo periódico, Uno Más Uno, y que después, bueno, fracasó, y de ahí nace Proceso y La Jornada. Los que conocemos la historia de México recordamos ese núcleo, recordamos que viene de una agresión muy fuerte desde el poder, de la censura, de ataques a la libertad de expresión, que no ha tenido Proceso. Basta ver las páginas de Proceso, sigue recibiendo publicidad gubernamental. Si realmente en este país hubiera censura, Proceso ya lo hubieran cerrado, como sucedía en otros países. Bueno, no nos dejamos apantallar de estos intelectuales fifí. Ojalá se eleve la calidad del debate, que fundamenten sus afirmaciones, pero no vamos a dejar de exhibirlos. Cada vez que haya chance, hay que decirles: ustedes cobraron con gobiernos corruptos, fueron omisos. Eso ya no se lo van a quitar de encima. Hay una canción del grupo español Café Quijano que dice: lo malo que tiene el pasado es que nunca lo puedes negar. Y su pasado lo conocemos, los conocemos. La señora Beatriz Pajés, que hoy se presenta como periodista, pues sabemos perfectamente que ha sido priista, afiliada al PRI, ¿no? Hoy muy críticos, etcétera, con la revista Siempre, otra revista que chafió. No dan el ancho. Una cosa fueron sus padres y otra cosa han sido ellos, que no han tenido la capacidad de sacarlo. Entonces, pues no nos dejamos engañar, saquen sus desplegados chafitas, háganlos mejor, pongan nombre y dos apellidos, díganos quiénes son esos personajes y vamos a ver si es cierto que son personajes de prestigio, porque si todos son del tipo de Claudio X González, híjole, mano, si a mí me dicen que firme un desplegado donde está Claudio X González, ¿saben qué les digo? Paso, mano. Yo no lo firmo. Me daría vergüenza firmar un desplegado donde apareciera el nombre de Héctor Aguilar Camín o de López Dóriga o de Krause. Bueno, pues esa es la plática de hoy, Toño, Julio. Si hay espacio para preguntas, pues aquí estoy disponible. Muy bien. Yo quiero hacerte una pregunta, pero también quiero empezar recordando algo que tú sabes que hace tiempo la mafia intelectual mexicana tiene toda una larga trayectoria. Se señalaba a Octavio Paz, padre de los Krauses, padre de toda esta parvada que conocemos de intelectuales, que durante muchos años manejaron pues esta banda de intelectuales que tenían acaparado todas las publicaciones en el México de los años 50, 60, 70, y toda esta gente tenía prioridad, ¿sí? Creo que es algo muy interesante, porque si nos pusiéramos a escarbar un poquito más de esta época, que hoy se están exhibiendo, pero que durante mucho tiempo fue una guerra, durante de los intelectuales que siempre fueron los marginados por esta banda de hoy los conocemos, ¿no? Esta mafia de intelectuales que salen a pegarle de gritos a Andrés Manuel, pero que se quedaron callados durante mucho tiempo y que compartieron sí, las dádivas del poder, pero bastante, que eran unas dádivas de millones de pesos, toda esta gente, y aparte la promoción y la difusión de sus obras, y los tenían becados, eran todas las los recursos iban para ellos del chayote cultural, ¿no? Ya ves que había becas que ellos las recibían todas. Todavía hay unos intelectuales que eran hijos de... Les decían hijos de Octavio Paz. Así era como yo los conocía, como se les conocía en el mundo
de la intelectualidad en México, ¿sí? Todos eran hijos de Octavio Paz, y de ahí viene incluso Carlos Fuentes, ya ves que señala y humilla muy feo a Krause, ¿no? Le dice su paja, pues, de una manera horrible, que eran estos llamados intelectuales orgánicos que mi compañero, que el Gramsci los ubica muy bien y los define, ¿no? Estos intelectuales que para legitimar al poder, ¿sí? Pues reciben, viven como reyes, cara. No viven como intelectuales, no viven de su trabajo como intelectuales, sino viven como reyes, viven del chayote, viven de los recursos para que ellos legitimen al poder. Y Octavio Paz legitimó al PRI. Tú lo sabes, ¿no? Todos lo sabemos, como dices, todos los que somos de nuestra rodada, todos los que supimos de esa época, Octavio Paz figuró para apoyar, para legitimar siempre al PRI, y todos sus alumnos, sí, siempre permanecieron a la sombra, siempre, o cuando supuestamente hacían crítica, era una crítica muy sutil, que finalmente se desdibujaba, ¿sí? Porque siempre planteaban la crítica donde no era. Siempre la lanzaban a la periferia, la crítica, para que todo mundo se fuera a la crítica de lo que no era, de lo que no tenía importancia, pues. Y lo fundamental jamás, jamás de los jamases lo tocaron. Entonces hay algo muy interesante en toda esta historia de los intelectuales que es muy larga y pero que sí fue muy ejemplar, ¿sí? Que cuando hubo un cambio de tapeta, ¿no? Que salimos de esta cultura revolucionaria, prerrevolucionaria, y entramos al neoliberalismo, empiezan a cambiar, también se mueve toda esta intelectualidad para el lado del neoliberalismo, así como fueron defensores de la cultura revolucionaria durante mucho tiempo, del periodismo revolucionario, así cambiaron hacia el periodismo neoliberal, con esa desfachatez, ¿sí? Excepto uno que otro, como el compañero, como que pues de toda esa mafia del poder, como lo llegó también a definir ¿cómo se llamó este hombre de que todo el mundo lo conocimos, como Mario Benedetti, que ya se refirió durante mucho tiempo a lo que era la mafia literaria mexicana, y señalaba ahí a varios, incluso Efraín Huerta señaló a Octavio Paz y a toda esta podredumbre, y que curiosamente hoy su hijo David Huerta firma esa carta, ¿no? Es correcto. Sí, sí, sí me gustaría, bueno, a ver si hiciéramos esa comparación mientras busco las participaciones de los compañeros, que pudiéramos abordar sobre este carácter del intelectual orgánico que suele acomodarse también, que suele también acomodarse a los tiempos. Hay un intelectual orgánico que ya no tuvo cubo, pero hay otros que están buscando ahora ser parte de la Cuarta T, pero que finalmente también vivieron del acomodo, ¿no? Pues mira, efectivamente el dolor que se percibe en las críticas que hace este grupo es un dolor de haber sido sacados del Olimpo. Era una élite intelectual, con privilegios, con un tren de vida bastante alto, en donde, pues sí, efectivamente los estuvimos subsidiando. El hecho de que se les estuviera entregando dinero público significa que es un subsidio. Eso es una contradicción con uno de los fetiches que utiliza Krause, que es populismo. Porque el populismo, se quejan, por ejemplo, de los programas sociales de Andrés Manuel, no quieren que se dé dinero a adultos mayores, a discapacitados, a jóvenes construyendo el futuro, o becas para estudiantes. No quieren. Pero si estuvieron algunas estancias en Europa como profesores,
como estudiantes, como becarios, pues se dieron cuenta que si estuvieron en Francia, por ejemplo, en Italia, en Inglaterra, en España, tuvieron acceso a servicios médicos de alta calidad gratuitos. Ah, pero eso no es populismo. Es populismo darle dinero a una persona de la tercera edad, pero no es populismo que me den dinero a mí, porque nosotros hemos estado, estuvimos subsidiando a las revistas Nexos y Letras Libres. Las estuvimos subsidiando, se les dio un subsidio igualitito que se les da hoy a Jóvenes Construyendo el Futuro. Nada más que la diferencia es que a uno se les dan 3,000 pesos mensuales y ellos 2,000,000 de pesos mensuales o 1,000,000 de pesos. Es decir, en la esencia, ellos son, han sido intrínsecamente populistas, han recibido dinero del poder en forma de dádivas. Por otro lado, Toño, tocaste otro tema interesante, que son las becas. Mira, las becas siempre han servido para comprar conciencias, sobre todo las becas otorgadas por organismos del gobierno de los Estados Unidos, con claras tendencias derechistas, ligados al Partido Republicano, las más peligrosas ligadas a la CIA, por ejemplo, y con estas becas, pues se les pagan estancias, la vacilada de Luis Videgaray, disque profesor, Felipe Calderón, se les dan becas, los forman, esto lo decía hace más de 100 años un secretario de Estado norteamericano, pues tenemos que formar a jóvenes mexicanos ambiciosos en los valores de norteamericanos, y luego los regresamos a México. Ahí está toda la camada que sale del ITAM, esto que tú señalaste, de todos estos neoliberales, ¿no? Que salen, ¿no? Y todos estos neoliberales se acomodan rápidamente porque ya vienen con los valores norteamericanos dentro. Es más, les da casi vergüenza vivir en México. Y yo siempre he dicho, pues si les da vergüenza vivir en México, váyanse a Estados Unidos. Allá no les sirven, no les sirven. Y si tienen piel morena, menos todavía, los van a discriminar, ¿no? Y si son chafas, pues también. Yo creo que el concepto de intelectual es más completo. No nada más se tiene que referir a las ciencias sociales, sino también se debe de referir en general al mundo académico. Podemos intervenir en el debate público, ingenieros, matemáticos, físicos, cada quien poniendo las competencias que uno tiene. Esto ya lo hicimos muchos en 2006, cuando se demuestra el fraude electoral de Felipe Calderón. La intelectualidad que sale a demostrar el fraude son, en primer lugar, físicos. En segundo lugar, ingenieros. En tercer lugar, matemáticos. Después, algunos químicos. Y pondría hasta el quinto lugar a algunos intelectuales en ciencias sociales, como un tal Aparicio, que lo quisieron candidatear para estar en el INE, y que fue de los que salió a defender el fraude de Felipe Calderón, negando, y otra fue la señora Denise Dresser, ante su incapacidad de entender los análisis forenses hechos sobre resultados electorales, salían a decir dogmas. Ahí también yo vi una clase intelectual mexicana muy chafa, pero además muy traicionera de lo que es la esencia del trabajo académico. No considerar fuentes, no ir a las fuentes originales porque no las entienden, negar las evidencias, pues porque en ese momento lo más probable es que estaban recibiendo dinero del poder para, como lo señalaste, hacer críticas light, edulcoradas, ¿no? Descafeinadas, críticas chiquitas, ¿no? ¿No? ¿Qué sucede? Gente, mira, para mí, ¿sabes cuál es el modelo
Yo creo que el modelo al que aspira Krause es hacer un Mario Vargas Llosa. Un intelectual que gana el premio Nobel, que se siente español, que se siente con el derecho de intervenir en la vida pública mexicana, que se queja de nuestro presidente por populista, ¿no? Pero que ha estado en España ligado al Partido Popular, que son de los más populistas, los herederos de Franco, los herederos de una dictadura militar, corruptas hasta las cachas, porque los miembros del Partido Popular en España, un día sí y otro también, están involucrados en escándalos de corrupción. Pero Vargas Llosa se encuentra muy bien ligado de corruptos. Entonces, estas derechas mexicanas se sienten muy cómodas, ¿no? Se sienten muy cómodas. Y lo que les molesta, pero así les molesta muchísimo, es que se evidencien sus falacias. Porque su desplegadito este de los 650 es una falacia. Entonces, en ese sentido, la gran molestia que se tiene managing es entendible, like, aunque no es justificable. O sea, se puede entender, pero eso no quiere decir que tengan la razón. Entonces, en esas estamos. Es una batalla cultural, Toño, a la cual nosotros no nos negamos, ¿no? Si tienen evidencias, que las presenten. Si tienen argumentos, que los presenten, pero cada vez que presenten argumentos patito, pues los vamos a exhibir que están presentando argumentos patito, ¿no? Estoy leyendo, me dice José Hernández, que qué pasó con el mostacho. Me lo tuve que cortar, José, porque tenemos un programa de televisión y por cuestiones de la pandemia nos pidieron que no tuviéramos ni bigote ni barba. Pues ahorita en lo que regresa Toño, estoy viendo ahorita, me metí al chat, saludos a David Anguiano, Rosy, Mayela Flores, efectivamente señalan pues que son mentirosos, necesitan ropa de marca, objetos caros para decirse gente de nivel. Pues aquí sí coincido con Mayela Flores, la gran frustración de este tipo de gentes también se deriva del hecho de querer tener un nivel de vida, muchas veces de empresario, pero que lo quieren desde la comodidad de servir hacia el poder. Justamente Tania Jiménez, pues sí, lo señaló también Toño, pues que Octavio Paz heredó su grupo de intelectuales a Enrique Krause. Y bueno, señala, por ejemplo, Artemio Díaz, ¿qué otros medios me pueden recomendar? Bueno, Artemio, yo te diría que el mejor periódico de México sigue siendo La Jornada. Reforma no le llega ni a los talones. La Jornada, desde que nace, es un periódico incluso con una credibilidad en el extranjero que no tiene otros periódicos en México. Yo he trabajado con extranjeros que han venido a México y, bueno, ellos por lo general ven La Jornada. Hasta hace poco, quizás hace un año, año y medio, leían Proceso. Hay algunas cosas buenas que yo leía, por ejemplo, el Reporte Índigo, pero una revista que yo recomiendo muchísimo, muy olvidada, yo me llegué a suscribir, pero he tenido problemas ya con la suscripción electrónica porque no vivo en la Ciudad de México, es la magnífica revista Contralínea, que es una revista de investigación. Entonces, si yo sugiero que alguien ya no quiera comprar Proceso, a mí me bastaría consultar La Jornada como periódico y Contralínea como revista. Y de ahí en fuera hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, la Red Voltaire a nivel internacional. Y bueno, la otra, pues utilizar redes sociales, en donde uno va jalando un poco más de información. Hugo Flores dice, ¿por qué a esta sarta de especímenes se les dicen intelectuales? Pues mira, Hugo, yo creo que son ellos los que se han puesto este título de llamarse intelectuales. Creo que esa es la concepción que ellos tienen de sí mismos,
y por eso se sienten como esta élite. Les ofende. Ellos, por un lado, se sienten intelectuales, pero por otro lado, les molesta que les digan fifí, que es un sinónimo de ser intelectuales, ¿no? Anissa Martí dice que cada vez que escuchaba la radio, sabía que los mafiosos aparentaban ser intelectuales, efectivamente. Y marca, por ejemplo, Alberto Pinedo, pues se va un poco más fuerte, les habla de vendepatrias, prostitutos mentales, les mandamos un saludo, saludamos a Sonia Figueroa desde Guadalajara. Ajá. Y yo creo que es una cuestión, repito, yo no lo censuraría, no lo censuraría. Y también justamente Abeja Amarilla tiene razón, se puede consultar sin embargo, también Rompeviento. Pues a mí, aunque a unos no les guste, me gusta seguir a Astillero, Julio Hernández. Me parecen que son muy clarificadores sus análisis. Y este Rompeviento TV es muy bueno, sí coincido. Y miren, les voy a hacer una recomendación que es extranjera. Ahí se va con una periodista rusa que, pues digamos que toca temas internacionales, ¿no? Pero ahí se va, me parece muy buenos análisis, con una periodista rusa que se llama Ina Afinogenova. Son cápsulas cortas en YouTube de 10 minutos, pero son muy buenos análisis y muestran de lo que debería de ser un periodista en México de profundidad. Que en México tenemos muchos, ¿eh? O sea, también esto hay que decirle que en México tenemos muchos, ¿eh? Simplemente hay este nivel de Ina Afinogenova, pues está utilizando más la cuestión de YouTube y por hacer más o menos sus cápsulas que pueden ser muy, muy claras, ¿no? Justamente Tania Jiménez se refiere a cucarachas rastreras, menciona a Adolfo Castañón, Jan Meyer, Guillermo Sheridan, dice siempre han sido lambiscones, siempre estuvieron pegados a la ubre del poder, y dice Sonia Figueroa, ¿y por qué se creen virreyes? Pues sería interesante preguntarles por qué se creen virreyes. Yo lo veo incluso ligado a un complejo, ¿no? Pero no lo creo que sean sinceros. Yo creo que más bien es una forma de que encontraron un nicho, una fórmula mágica de medrar del poder, se acomodaron y en ese nicho se quedaron, se echaron a dormir, su trabajo era ser intelectual, hacer contratos con el gobierno, que me compre las revistas, que me compre la publicidad. No me importa si no me leen, porque de todas maneras ya tengo vendida la producción. Y entonces, en ese sentido, pues merodean sobre esta situación. Hace rato Toño decía, si yo quiero eludir el tema principal, me voy a la periferia, me voy a otras cosas, y sobre eso hago ensayos, y publico libros, y le doy vueltas. Por ejemplo, es patético que la señora Denise Dresser sea autora de varios libros sobre la democracia, y cuando se viene el fraude electoral de Felipe Calderón, la señora lo avala. Entonces uno dice, oye, pues ¿sabes qué? Pues me da mucho gusto que tengas libros, ¿no? Que hablen sobre la democracia, ¿no? Gritos y susurros, El País de Uno, Manifiesto Mexicano, pues porque al final de cuentas no checa, no empata lo que publicas, lo que escribes, con lo que haces. Porque cuando se viene el momento de quiebre, para mí la mejor exhibición de que Denise Dresser no es demócrata, yo escribí una carta a proceso que no me publicaron en 2006, evidenciando las falacias de Denise Dresser con respecto al fraude electoral de 2006, de una manera protegidos en una concha. Y entonces ellos se creen encima de los demás, tan es así que niegan la realidad. Miren, yo recuerdo que estuvo en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la que fue candidata presidencial
se apellida Mercado, ¿no? Y esta señora, yo recuerdo que yo traía unos ensayos sobre el fraude electoral de 2006, de Felipe Calderón, y yo le decía que qué opinaba de eso, y no quiso opinar. Yo recuerdo que Patricia Mercado se señalaba que en 2006 se le infló como candidata para quitarle votos a Andrés Manuel López Obrador. Pero es ahí donde uno ve que dices, bueno, tienes un nivel, te presentas en una conferencia ante un auditorio que no es a modo, que te va a cuestionar, que te va a hacer preguntas, y las rehuyes y terminas de manera precipitada el evento y dices que mejor te vas. El análogo, lo más que vimos, fue Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana con el nacimiento del Movimiento 132 y su pavor, pavor, verdadero pavor, de debatir con los jóvenes. No sé si quieras seguir con otras preguntas, Toño. Sí, bueno, más que, bueno, sí, preguntas, pero me gustaría, quería comentar lo de el pleito que estuvo Krauss con, más bien Carlos Fuentes con Krauss, que tiene que ver mucho con esta mafia que te comentaba, esta mafia de intelectuales, que incluso Carlos Fuentes era uno de ellos. Sin embargo, no era tan cucaracha como lo dice, como Krauss, ¿no? Como este desdichado de Krauss, bueno, que hoy está pasando por una desdicha terrible porque acostumbrado a lo mejor, de pronto se le vino la cuarta T y lo desnudó. Le quitó el prestigio, le quitó todo, el prestigio entre comillas, porque estos vivían el prestigio que les daba las televisoras, como lo comentábamos, ¿no? O sea, lo que hacían era pues darle al sistema, ¿sí? Darle su crédito, darle su pureza, darle su estar reconociendo la democracia liberal, la aplaudían, esta democracia que no era democracia. Los fraudes electorales lo veían más como una anécdota folclórica que como realmente lo que era un problema político serio, profundo, inmoral. Lo veían como un problema folclórico de usos y costumbres, como llegaron a, así lo planteaban, ¿no? No pasaba nada. Era incluso más cargado de rumor, más cargado de esta imaginario colectivo. Así lo llevan a decir algunas veces, que estaba más cargado de imaginario colectivo que en sí mismo como fraude electoral, porque no eran probables, porque eran fraudes no probados. Esto decía esta mafia de intelectuales, y que nunca se hicieron responsables, como hasta la fecha, de su palabra. Hasta la fecha no se hacen responsables de ellos. Y antes eran, llegaban a legitimar al sistema antidemocrático, corrupto, inmoral, asesino. Nunca es un análisis profundo. Ahora que se abre la cloaca, pues es que se abre la cloaca también de ellos. Se abre esa caja de Pandora que ellos tenían cerrada. Porque sí, ¿dónde estuvieron, cabrones? Hubo fraudes electorales a borbotones, hubo saqueo, hubo miseria, hubo asesinatos, y ustedes en los mejores hoteles, comiendo con los mejores vinos, disfrutando de los elixires del poder, y dónde estuvieron. Y yo creo que esto, la cuarta transformación, viene a desnudar a estos intelectuales, y yo creo que esto también tiene un peso, pienso yo, tiene un peso moral que la cuarta transformación viene a plantear, ¿no? Viene a poner sobre la mesa este valor tan importante que era este valor moral del intelectual. Viene a decir, ¿dónde estuvieron? Exacto. Mira, fíjate, estoy leyendo ahorita parte de los comentarios y, bueno, hay cosas bien interesantes, unas hasta me dan risa. José Luis Méndez, con mucho ingenio, dice, estos intelectuales creen que el dinero es de ellos, no de la prole.
Y bueno, pues sí es cierto. Miren, bueno, los que hacemos matemáticas, aparte de poder hacer análisis cualitativos, pues también estamos entrenados para hacer análisis cuantitativos. Yo hago mucho análisis cuantitativo porque me permite entender lo cualitativo. Ahorita estaba revisando la lista de los 13 chayoteros mayores que recibieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto 154 millones de pesos anuales. Ahora, uno puede decir son muchos. Hoy, miércoles 23 de septiembre, en la conferencia mañanera del presidente, estuvo la encargada del SAT dando datos precisos de evasión fiscal. Y, por ejemplo, dio un dato en donde señalaba en los sexenios de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, evasión fiscal del orden de 400 mil millones de pesos. Comparemos las dos cifras, porque esto nos dice mucho sobre el papel de estos intelectuales orgánicos. Si yo dejo de pagar 400 mil millones de pesos, de nada me sirve echarle unas migajas. Miren, imaginemos un pan grande, una pizza, una tlayuda, y de ahí le corto un pedacito y se lo aviento a Krause, a Aguilar Camín, ahí se los aviento, a Denise Dresser, ahí se los aviento. Que no sé si Denise Dresser no está en esa lista, pero digamos, ahí se los aviento. Que puede ser también en forma de reconocimiento. Bueno, ¿con cuánto dinero yo me quedé? Con 400 mil. ¿Cuánto les doy a ellos? 154. Es más, de estos 400 mil, tomo mil, me quedo con 3,999 y les reparto los otros mil. Y ellos contentos, como perritos pequineses, con sus migajitas de pan que les avientan. Pero ese era el papel. Era legitimar desde los medios. Coincido con Sandman, lo que este país requiere es una oposición seria. Las oposiciones son necesarias para el control democrático. Esto es cierto. Cuando digo una oposición seria, el papel de una operación es criticar la operación de un gobierno, pero no inventar, porque eso ya es otra cosa, o sea, eso ya es una falacia, es estar fuera de la realidad. Yo puedo decir y hacer un análisis crítico, el presidente todos los días da un informe, acaba de dar su informe, me puedo revisar el informe, puedo revisar su proyecto de egresos, puedo revisar su plan de desarrollo, bueno, y puedo hacer la crítica, puedo decir qué se está haciendo mal. Esto siempre es bueno para quien gobierna, que haya crítica. Pero esta crítica no necesariamente tiene que ser constructiva, ¿eh? También puede ser crítica destructiva, pero fundamentada. Aquí saben cuál es el problema, que los panistas, los de Frena, la derecha en México, no sabe ser oposición. Esta generación de derecha, y es una hipótesis que yo tengo, ya se les olvidó. La generación de derecha opositora, recordemos, vienen los antecedentes del PAN con Lázaro Cárdenas, se oponen a la nacionalización de los recursos energéticos, eso hace la derecha, y bueno, es una derecha que fue opositora al gobierno. Ya después con Miguel Alemán se suben al carro, pero digamos que al menos en el aspecto formal de la democracia, formal, los panistas fueron oposición. ¿Cuándo? Hace 70 años. ¿Cuándo los panistas dejaron de ser oposición democrática? Cuando renuncian a sus ideales democráticos y dan el beso del diablo, y lo ubico yo muy claramente, todavía hasta Luis Echeverría fueron oposición, todavía hasta Miguel de la Madrid menos, pero cuando realmente el PAN deja de ser oposición, es con el señor Diego Fernández de Ceballos,
es con la primera concertación, es cuando el PRI les deja la gubernatura de Baja California, ¿no? Cuando se quedan después, posteriormente, con la gubernatura de Guanajuato. Pero digamos que estamos hablando que a partir de 1988, los panistas dejaron de ser oposición. Estamos hablando de hace 32 años. Entonces, imagínense un panista que se formó en ser opositor, y estoy pensando en la época de Salinas, que tuviera 24 años, hoy ya pasaron 32 años, pues ese panista, súmenle 32 años más 24 que tenía, ya tiene 60. ¿Qué quiere decir? Pues que solamente los panistas de más de 60 años les tocó una embarradita de lo que es ser oposición. Ya no fueron oposición a Salinas de Gortari, validaron el fraude, ya no fueron oposición con Cedillo, Felipe Calderón y Diego Fernández de Ceballos avalaron el Fobaproa, Vicente Fox fue un traidor a la democracia, le falló al pueblo de México, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. ¿De dónde viene el PRIAN? No se hablaba del PRIAN en 1988. Se comenzó a hablar de concertación. Pero en realidad el PRIAN lo vemos con Vicente Fox, se consolida con Felipe Calderón, y un espécimen que nos muestra bien el PRIAN es gente como José Antonio Meade, que lo mismo se ajusta con panistas que con priistas. ¿Por qué? Porque su proyecto de país es el mismo. Al salirse la vertiente izquierda del PRI con Andrés Manuel, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, pues los que se quedan dentro del PRI son los tecnócratas de derecha, todo el grupo que formó Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, Sandman tiene razón, se requiere una oposición seria, sí es necesaria, pero tienen que elevar el nivel de la oposición. El nivel de la oposición de la derecha mexicana no puede ser la jalada de su plantón de casas vacías ahí en Reforma. Yo soy de los que estuve orgullosamente, y lo volvería a hacer, en aquel famoso plantón de Reforma en 2006. Yo me dormí en el Zócalo con compañeros y compañeras de Querétaro y de varios estados de la República. Recuerdo que incluso los que veníamos de provincia nos dejaron en el Zócalo y llevábamos nuestras tiendas de campaña y dormíamos en nuestros automóviles. Y los compañeros de Ciudad de México que protestaban contra el fraude electoral se acomodaron en Reforma. Pero ahí estábamos con lluvia, con frío, con hambre, con nuestros recursos. Es una vacilada. A estos señores apenas les cae la primera lluvia en Ciudad de México y ya se espantan. Bueno, pues que hoy aprendan a hacer oposición. Yo siento que parte de estas rabietas se dan justamente porque como nunca fueron oposición con Peña Nieto, pues no fueron oposición con el narcogobierno de Calderón, pues no saben cómo hacer oposición. Sonia Figueroa nos pregunta la opinión sobre Gilberto Lozano. Pues miren, ¿de dónde sale ese señor? O sea, ese señor ya ha aparecido en fotografías con Raúl Salinas de Gortari, dicen que trabajó para Fox, dicen que es ingeniero, ¿de qué vive? ¿Quién lo financia? ¿Es histriónico? Dice una serie de estupideces, se cree que tiene el derecho a insultar al presidente. ¿Dónde estaba Gilberto Lozano en el sexenio de Peña Nieto? ¿Alguien lo ubica haciendo una verdadera oposición? ¿O con Felipe Calderón, con el narcogobierno de Felipe Calderón? ¿O peor tantito, fue cómplice del sexenio de Felipe Calderón? Entonces, hoy Gilberto Lozano, líder del FRENA, ¿no?, se dedica a hacer una campaña en redes sociales, saca videos amenazantes. Fíjense, libertad de expresión, y uno que amenazó públicamente a un periodista fue Gilberto Lozano, porque no le gustó que en una mañanera un periodista
le preguntara al presidente su opinión sobre el Frena y sobre el Gilberto Lozano, ¿no? Basta que busquemos, estoy ahorita en Google y metí simplemente Gilberto Lozano amenaza a reportero, y esto fue apenas el 10 de julio, ¿eh? Amenazó al periodista Hans Salazar y le dijo, vas a pagar caro por una pregunta que le hizo Andrés Manuel López Obrador. Si esto no es un ataque a la libertad de expresión, entonces no sé qué sea. O sea, los de Frena le dicen a un periodista, vas a pagar caro por una pregunta que hiciste. Bueno, ¿algo más, Toño? Mira, bueno, pues ya para ir concluyendo, te quería comentar algo acerca de lo que estabas comentando de este grupo llamado Frena, que están ocupando ahorita la plancha del Zócalo y que están siendo apoyados principalmente por grupos religiosos, más bien de la extrema derecha, pero que son católicos de una manera de los más rudos, ¿no? De los que están dispuestos a todo, los fanáticos, y que precisamente a ellos no les importa ser muchos o pocos. O sea, su propósito no es ese, ¿sí? Su propósito es el de llegar y desestabilizar al gobierno, porque incluso vienen a eso. Así sea un núcleo chiquitito, pero con estas lógicas de querer ir en contra de todo el apoyo popular que tiene Andrés Manuel, porque son dogmáticos, son fanáticos, y a esta gente se dirige en apariencia, bueno, este loco llamado Gilberto Lozano, sí, que por cierto los intelectuales ahí no dicen nada, curioso, ¿no? Estos intelectuales ya para que digan, oigan, este está demente, ¿no? Este está loco. ¿O qué es lo que pretende? Tratar de atraerse a gente de la más dogmática, de la más elemental, para combatir, como una vez dijo, ojalá, que estaba convocando a los que estuvieran dispuestos a entrar con una bomba y golpear a todo el mundo, ¿no? O sea, ese es lo que él está buscando. Incluso una entrevista, no sé si lo viste, con Rubén Luengas, que le hizo una entrevista a Gilberto Lozano, que decía que pretendían, ¿sí?, quitarlo del poder como lo hicieron en Bolivia. ¿Sí? Es decir, como lo que acaba de pasar en Bolivia, y mencionó otros lados, ahí se me perdió la ya no le pude escuchar bien, pero comentó que les interesaba, incluso habló como que su gurú se llama Jim Sharps. Sí, es algo muy interesante ver que sí pretenden, ellos tienen en la mira, y lo logran o no, es otro punto, pero de que sí, de que esa es su intención, sí, y no les importa ser muchos, les importa hacer ruido, provocar desestabilización. ¿Cómo la ves tú? Bueno, pues mira, efectivamente, yo creo, coincido contigo, que el principal papel que tienen esta gente es desestabilizar a gobiernos democráticos que han ganado las elecciones de manera democrática, porque una cosa que yo siempre he sostenido es que la derecha es democrática hasta que pierde las elecciones. Estamos a 23 de septiembre. Hace 12 días se conmemoró, bueno, no conmemoró, se recordó el golpe de Estado contra Salvador Allende. Bueno, yo me volví a ver las tres partes de la Batalla de Chile de Patricio Guzmán, magnífico documental que yo les recomiendo, porque ¿cómo se da en Chile? Porque eso muestra a las derechas. Bueno, Salvador Allende gana las elecciones como primera minoría, con un 33% de votos, pero primera minoría, con un sistema electoral en el que todo mundo jugaba.
la democracia cristiana, el Partido Nacional, la derecha chilena. Bueno, ganaste con sus reglas. Y cuando se dan las elecciones intermedias, el apoyo al partido, a la Unidad Popular, aumenta al 43%. Es decir, 3 años de gobierno de Salvador Allende elevan 10 puntos de apoyo popular. Pero la derecha tenía la mayoría en el Congreso. Y entonces comienzan a obstaculizar las medidas del Poder Ejecutivo. A la oposición venezolana eso le salió bien. Ganaron las elecciones para el Poder Ejecutivo, ya estando Nicolás Maduro en la presidencia, y lo comienzan a obstaculizar. Entonces, ¿qué hacen las derechas? Dicen, hablan de la democracia, la libertad de expresión, etcétera, mientras los resultados les favorecen. Cuando ven que pierden las elecciones, como Salinas de Gortari, en vez de entregar el poder, hacen fraude. Fox gobernó de manera tan pésima este país que su partido perdió las elecciones y tuvieron que hacer fraude con Felipe Calderón. Felipe Calderón gobernó tan mal que tuvo que entregar el poder y vuelven a hacer fraude, pero para que no llegara Andrés Manuel, sino llegara Enrique Peña. Así son las derechas. Y en Chile llegaron incluso al golpe de Estado porque permanentemente se oponían de manera antidemocrática, no aceptaron los resultados del pueblo chileno. Y es lo que pasa hoy con la gente de Frena. No aceptan los resultados electorales con 30 millones de mexicanos que votamos por un cambio democrático, como dice Andrés Manuel, sin romper ninguna vitrina, y ganamos las elecciones con sus reglas, con su INE, con su Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con su padrón, ¿no?, con el financiamiento a partidos, y les ganamos. Pero entonces ahí es donde se da cuenta, por eso yo digo que estos pseudointelectuales son profundamente antidemocráticos, porque no aceptan los resultados. Entonces, como dice Toño, ¿qué les queda? Desestabilizar. Si les sale bien, en Venezuela no les ha salido bien, han llegado con las famosas guarimbas a crear violencia en las calles, pero si les sale bien, ahí está Brasil. No les salió bien en Argentina, tuvieron que esperar a que quedara Mauricio Macri, pero hoy vemos intentos de proceso de desestabilización del gobierno de Fernández en Argentina, porque también la derecha macrista pues no acepta que perdieron las elecciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hacen es intentan desestabilizar. Y a veces, y esto es muy importante, a veces les basta un traidor, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, si ustedes observan, hay 3 gobiernos que no están controlados por la derecha en América Latina. Bueno, hay más, pero digamos de los principales es Venezuela, México, Argentina. Y México y Argentina llevan un paralelismo. Son Alberto Fernández gana democráticamente las elecciones en Argentina, al igual que Andrés Manuel López Obrador, pero las derechas intentan desestabilizar, ¿no? Está el caso de Bolivia, donde le resultó, y está el caso de Ecuador, que es un problema de traición de Lenín Moreno a Rafael Correa, pero que volvemos a la cuestión de las elecciones, ¿no? Por ejemplo, hoy la derecha boliviana tiene pavor de que se presente como candidato Evo Morales, o el que fue su vicepresidente, García Linera. Tienen pavor de Lula da Silva, y entonces lo que hacen es que lo encarcelan y le inventan delitos. Tenían pavor de Cristina Fernández de Kirchner, y entonces también le inventan delitos para tratar de que no se presente en las elecciones. Hoy en Ecuador vemos que ya le inventaron delitos a Rafael Correa y a otros candidatos del MAS para no competir.
Es decir, ellos quieren competir a modo y si ganan, todo está bien. ¿De dónde comienza la Guerra Civil Española? Pues que la derecha no aceptó los resultados, donde la izquierda seguía ganando las elecciones. Y entonces comienzan a desestabilizar. Sí tenemos que ver a Frena, ¿no? Sí tenemos que debatir con ellos, los tenemos que exhibir. Es una oposición beligerante, no tienen argumentos, hacen una serie de tonterías, porque eso es lo que a ellos les interesa. Bueno, Víctor Rincón me dice que aclare si voy para la presidencia de Morena Nacional, y le digo a Víctor Rincón que claro que sí, que ya aquí, no sé si fue la semana pasada, di mi posición aquí en el Buzón Ciudadano, y claro que sí, creemos que desde provincia se puede buscar la presidencia nacional de Morena, y la respuesta es sí. Claro que no sabemos qué va a hacer el INE, se supone que van a hacer una primera encuesta de reconocimiento, y a partir de esa encuesta de reconocimiento se supone que van a elegir a los más famosos, que es un método pues totalmente absurdo, pero pues eso es el precio que paga el partido por dejar que organismos ajenos, totalmente ajenos, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con respecto también al INE, pues que se meten en la vida interna del partido. Bueno, no sé si haya algo más, Toño. Yo creo que ya lo vamos terminando, no sin antes decirles que pues hay que estar al pendientes, no hay que bajar la guardia, aunque los veamos que son pocos, que digan, son pocos los de Frena, yo creo que no hay que quitarles la vista, hay que mantenerlos a raya, porque estos no saben de jugar limpio, ellos no dicen, no, es que Manuel llegó y tiene legitimidad, para ellos eso no les importa, y yo creo que por eso tenemos nosotros que cuidar mucho y seguir convenciendo más gente, seguir hablando con más gente, estar informando, hacer este ejercicio pedagógico que hace Andrés Manuel, creo que es nuestra mejor escuela, se llama Andrés Manuel, y Andrés Manuel siempre está planteando un ejercicio, siempre está haciendo un ejercicio pedagógico, explicando, dándoles libertad, pero también mostrando las diferencias de proyectos, las formas de conducirse de un lado y las formas de conducirnos de nosotros. Yo creo que esta ética que se encuentra en la Cuarta Transformación, tenemos que aprovecharla y seguir ese ejemplo de Andrés Manuel, Y seguirlo impulsando, explicando, mostrando lo que está haciendo Andrés Manuel. Soy sabe el zócalo enorme ante un puñado de estos sujetos y cómo exhibió a estos intelectuales que nos da material y estamos, eso es muy importante. Creo que esto es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, como lo hace el gran Ángel Valderas Puga, nuestro compañero que siempre ha hecho un buen papel, siempre también nos está mostrando, Ángel Valderas Puga, esta pedagogía de explicar, de acercarnos, de estar en un ejercicio permanente. Ahí vamos, y creo que esto de llevar la política, hacer de la política un ejercicio pedagógico, ese es el camino, esa es la ruta. Vamos bien, pero podemos ir acotando con más información, con más análisis crítico, y con eso los podemos tener a raya. No sé, ya para concluir, Ángel. Bueno, pues cerramos mandando un saludo, un último comentario de Santiago, que sí es cierto, señala que es curioso que no haya anarquistas que rompan comercios en las marchas de Frena. Lo hemos visto en las provocaciones que han sucedido de manifestaciones feministas o de supuestos anarquistas que llegan y rompen vitrinas, etcétera. Efectivamente, eso también nos señala, nos da una luz
de quienes podrían estar detrás de estos grupos violentos, que en realidad solamente utilizan como pretexto para que haya represión. Pues les mando un especial saludo desde Querétaro a todos nuestros compañeros, gracias a Toño y a Julio. No sé cómo va la salud de Luis Martín. Se hablaba de que había sido mordido por un gato. Yo ya mostré que no fue mi gato, porque mi gato estaba aquí y lo exhibí, y aquí sigue estando, así que este gato no pudo ser, porque no, no viajó a la Ciudad de México a hacer desmanes, y pues nos veremos a la próxima. Perfecto. Hay que seguir participando, Toño. Yo creo que la vitalidad de la 4T nos está dando lo que este país necesitaba. Este país necesitaba mayor politización, necesitaba una mayor intervención del ciudadano en la vida pública, necesitaba un mayor debate, porque ese es el crecimiento democrático que tiene un país. Que la ciudadanía se interese, Son ciclos históricos. La primera vez que estuve en Italia fue en 1981, me fui a estudiar, estuve 3 años, y lo primero que observé es una sociedad altamente politizada, donde había un desprecio popular para todos aquellos apolíticos. Se les veía mal, se les consideraba ciudadanos irresponsables que no se interesaban en la cosa pública. Y tiene razón, porque yo no contribuyo, no creo que la participación política en un país termine con una votación. Creo que la participación política de los mexicanos ha aumentado, a pesar de los problemas técnicos, a pesar de que redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, pues han sido creadas como tantos otros instrumentos, YouTube, por ejemplo, Instagram, por empresas extranjeras. Yo sí veo que la sociedad mexicana, incluso gente de una cierta edad, ha hecho los esfuerzos por incorporarse a estas redes. Nada más, yo sí que pediría más todavía. Todavía tenemos que aprender a verificar la información antes de difundirla. Eso es una cuestión de responsabilidad social, porque yo veo en redes sociales muchas afirmaciones falsas que se dan por verdaderas, que después se tienen que desmentir, pero yo creo que ahí vamos. Ya vamos en el primer paso. La participación en la política, el discutir proyectos, el discutir datos, y yo creo que ya después, ahora vamos a cuidar la calidad de esa comunicación, y yo creo que el Buzón Ciudadano ha estado contribuyendo desde hace años, primero de manera presencial, hoy de manera a distancia, en este enorme esfuerzo de dar cabida a otras opiniones, a los que no tenemos acceso a grandes medios, porque a final de cuentas se está construyendo una comunidad alrededor de ciertos medios, ya por aquí se dijeron algunos, y que de esa manera pues todos contribuimos al desarrollo democrático del país. Yo creo que la 4T va, señalaba muy bien Jesús Lemus, algunos quisiéramos que fuera más rápido, los frena y esos creen que va muy rápido, pero digo, la 4T va poniendo los cimientos de un país diferente. Si no los estuviera poniendo, Toño, ya con esto cierro, no habría desplegados de los 650. Exacto. Si fue la simulación que hubo con Fox, los 650 estarían calladitos. Si se les estuviera pasando su moche mensual, estarían calladitos. Y aquí viene la gran situación. Para mí, un parámetro o un termómetro de que las cosas se están haciendo bien es que este tipo de personajes salgan públicamente a criticar, porque se está haciendo bien. Cuando fue simulación, calladitos, como ese icono de WhatsApp, con un cierrecito aquí, y no decían nada. Pues un saludo desde Querétaro, nos veremos a la próxima, saludo a Luis Martín Ángeles, esperamos que se recupere. Y pues a la próxima, Toño, gracias, sí. Julio, siempre por la parte técnica. Sí. Déjame nomás anunciar lo de mañana. Vamos a tener a la doctora Blanca Montoya, ¿sí? Con el tema cómo actúa y se desarrolla el odio. Esto va para aquellos que se han enganchado en estos grupos como Frena, como Iboa y como
toda esta gente que está rodeando la oposición con el odio, el coraje que se les ve, que se manifiesta. Esto es para ellos, bueno, y para en general también, cómo actúa y se desarrolla el odio, análisis y reflexión con la doctora en filología y psicoanálisis, la doctora Blanca Montoya. Gracias. Muy recomendable, Toño, muy recomendable para los que nos están siguiendo. Blanca Montoya es una experta, es muy didáctica, explica muy bien, y creo que el tema que escogió es muy bueno y es ad hoc en estos momentos. Esperamos verla, si no, un gran saludo a la doctora Blanca Montoya. Un abrazo a todos los que nos siguieron en el chat, los que nos apoyaron con su superchat, y también a los que estuvieron retransmitiendo este evento, que fue el Comité Radio Colectivo Hermanos Cerdán, Radio Comunitaria Hermanos Cerdán y Nueva República. Nos vemos, cambio y fuera. Pasen buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes a todos.